Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Eh, mi nombre es Lizel Saldívar, eh, yo soy líder de patrimonio artístico en la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del TEC de Monterrey. Y bueno, pues eh, les damos la más cordial bienvenida a la última charla del ciclo de charlas Retos eh, Contemporáneos del Patrimonio, eh, que fue un trabajo conjunto entre la Dirección de Patrimonio Cultural y el Laboratorio RTC en el marco del Programa de Residencias Artísticas 2020. Eh, del Tecnológico de Monterrey. El día de hoy abordaremos como cierre eh, los retos teóricos, la articulación, investigación y activación de colecciones en formatos atípicos. Eh, estamos muy contentos de tener tres invitados con quienes eh, vamos a conversar justamente eh, como cierre y que, eh, pues bueno, tienen amplia experiencia eh, eh, y bueno, estamos muy, muy contentos de tenerlos aquí. Eh, bienvenidos. Eh, Jorge Reynoso, eh, quien es gestor cultural, curador docente y museógrafo. Analicet Mata, docente titular del Seminario de Taller de Restauración de Arte Moderno y Contemporáneo en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del de INA. Y Luis Adrián Vargas, eh, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Y bueno, pues eh, nuestros colegas del TEC de Monterrey, quienes van a estar moderando: Ernesto Walker y Samuel Cepeda. Vamos a proyectar sus semblanzas. Un segundo que está aquí querido. Bueno, pues tenemos a Ernesto Walker. Ernesto Walker es eh, artista visual radicado en Monterrey. Su obra se caracteriza por la exploración de la casualidad y la abstracción, buscando tender puentes entre lo accidental y lo significativo. Eh, su formación académica es en el área de humanidades, con una licenciatura en relaciones internacionales por el TEC de Monterrey en 2006. Eh, hasta el momento cuenta con 16 exposiciones individuales y 75 colectivas incluyendo muestras a nivel internacional en Londres, Bruselas, Luxemburgo, Suiza, Argentina, Grecia, España, Italia, Colombia, Holanda, Chile y Estados Unidos. Sus piezas forman parte de colecciones en Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Argentina y México. Entre otras distinciones, es ganador del primer lugar de Sachi Gallery Drawing Showdown en Londres 2011. Eh, de la beca trienal del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2018, y de la primera edición del Premio Estatal Artes Nuevo León otorgado por Conarte en 2018. En el Tecnológico de Monterrey, eh, desde el 2011, forma parte del cuerpo docente de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, y desde el 2019, es director del Laboratorio Arte Así. Bienvenido, Ernesto. Y bueno, también va a estar moderando junto con Ernesto Samuel Cepeda, quien es artista visual, multimedia y docente investigador de las relaciones entre arte, ciencia y tecnología. Nació en la ciudad de Monterrey y es egresado de la Facultad de Artes Visuales de la UANL en el año 2000 y especializado en arte digital y nuevos medios en la Universidad Post Austria en 2006. Es especialista en videoarte, manifestaciones audiovisuales expandidas, desde el 2007 realizador de diseño de arte digital y proyectos multimedia para espectáculos escénicos. Su trabajo se ha expuesto internacionalmente en Estados Unidos, Canadá, Croacia y Austria. Como académico tiene proyectos de investigación en el cruce de los campos del arte, las humanidades digitales y CPS, la imagen como objeto de conocimiento, la tercera cultura, los estudios críticos de la cultura y la antropología visual. Bienvenido Samuel, eh, los dejo con Ernesto y Samuel Cepeda. Adelante. Hola, muchas gracias Liz. Eh, pues gracias a todos por estar aquí y ¿qué onda Samuel? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, también. Eh, bueno, pues antes de pasar en materia, creo que es importante platicarles un poco del programa de residencias que es justo lo que detonó pues esta serie de conversaciones entre, entre eh, la Dirección de Patrimonio y el Laboratorio Arte AC. Eh, básicamente, pues nosotros estamos, este semestre arrancamos con un programa de residencias artísticas dentro del tecnológico. Eh, arrancamos con cinco artistas, que es nuestra primera generación. Son eh, Andrea Russell, Tania Candani, Ale de la Puente, eh, Julia Carrillo y Magdalena Fernández. Eh, y bueno, ahí digo, el hecho de que tengamos estas artistas eh, invitadas nos hace que podamos generar dos cosas. Primero, eh, pues tener una serie de proyectos experimentales que permiten que, que las, las artistas puedan trabajar directamente con profesores y con estudiantes en fórmulas de trabajo multidisciplinario, que es algo que nos interesa mucho promover eh, eh, dentro de, de la institución. Pero también generar eh, y empezar a alimentar una colección que dé testimonio de eso, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve, donde empiezan a detonarse un montón de preguntas. Eh, luego, pues esas preguntas se agravan cuando además de los proyectos experimentales con una materialidad, eh, vamos a decir eh, de, de, de este mundo, ¿no? Eh, de repente combinamos el programa con una, una versión virtual en la que nosotros invitamos a las artistas a espacios virtuales, a espacios en el internet, ¿no? Espacios de videojuego a que eh, trabajen con las dinámicas sociales y las posibilidades productivas de esos espacios. ¿no? entonces, pues, la capacidad eh, de, de, de preservar y de coleccionar este tipo de, de contenidos, y este tipo de producción artística, cuya materialidad, pues, ya no, 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 no hay un objeto, pues. y además, en muchos casos, eh, viven en entornos eh, privados, ¿no? Entornos que tienen dueño. Eh, pues todo eso nos hace generarnos un montón de preguntas, que son las que hemos estado tratando de, de abordar en estas charlas, eh, desde la parte legal, la parte técnica, eh, ¿no? Hasta justo ahora que cerramos, pues con, con tratar de reflexionar qué implican esta, estas mutaciones de la materialidad y cómo hacen... Eh, eh, cómo hacen eco con la situación, ¿no? Digo, obviamente, pues esto tampoco es que haya sucedido antes, pero ahora adquiere muchas capas a partir de la situación en la que estamos y del eco que hace con, con, con el papel del Internet en la vida cotidiana, en la vida laboral, eh, inclusive en la vida afectiva, ¿no? Y bueno, en ese sentido es que la invitación que se hizo a los tres especialistas que hoy nos acompañan. Para nosotros es, es fundamental, porque si bien eh, tienen una, una carrera ya eh, bastante mostrada, bastante eh, pública, bastante extendida sobre sus propias prácticas en los mundos en los que estamos acostumbrados a habitar, pues ahora que tenemos este giro hacia obligado casi, este eh, hay que empezar a preguntarse en el, mundo, en el mundo digital y en los objetos atípicos que ahora eh, empezamos a buscar, coleccionar. Eh, hay que empezar a preguntarse que, de, qué de qué forma hay, hay conversiones entre entre el mundo que estamos acostumbrados a habitar en términos artísticos y culturales y el que ahora los patrimonios están empezando a cruzar. Entonces, de ahí que nos gustaría presentarles las, eh, la semblanza de nuestros tres invitados. Eh, Jorge Reynoso Polens, museógrafo, curador y gestor cultural en, con bastante experiencia desde el 91 en museos estuvo trabajando para el Carrillo Gil, Museo Universitario de Arte Contemporáneo del MUAC, en la UNAM, el Museo Nacional del Palacio de Bellas Artes, el Museo Universitario del Chopo, entre otros. Eh, como servidor público, fue subdirector del Museo de Arte Carrillo Gil y del Museo Universitario de Ciencias y Artes, el MUCA, de la UNAM. Fue jefe de desarrollo museológico de la Coordinación Nacional de Artes Plásticas de LIMBA y secretario técnico de la Dirección General de Artes Visuales, MUAC, de la UNAM. Eh, director de la Sala de Arte Público Siqueiros y del Museo de, de la Cancillería. Asimismo, trabajó como agregado cultural de la Embajada de México en la Federación de Rusia entre el 2013 y el 2017 y como docente de Historia y Teoría del Arte ha estado en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, así como en el Centro de Diseño y Cine y Televisión. Ha participado y coordinado varios diplomados, entre ellos el diplomado de Museografía del Museo del Carmen de Lina entre 2002 y 2003. En 2019 impartió el seminario de arte moderno e imaginarios esotéricos en el MUAC y en la misma institución impartió el seminario Genealogías del Espacio Expositivo. Es autor de textos sobre arte moderno y contemporáneo de diversas publicaciones colegiadas, eh, Voices, de, Voices of Mexico, Anales del Instituto de eh, Investigaciones Estéticas, ambos de la UNAM, etcétera, etcétera. Es autor de libros de divulgación del arte eh, en Santillana, la editorial eh, Santillana cómo hacer eh, arte con el mundo y la pintura en el mundo, tomos uno y dos. Y bueno, eh, Ernesto, si me haces favor de presentar al siguiente invitado, invitada, perdón. Claro, con mucho gusto. Eh, nuestra siguiente invitada es Ana Lisette Mata, ella es licenciada en restauración por la Encrim de Lina, maestra en historia del arte con especialidad en arte contemporáneo por la UNAM. Desde 2007 es profesora investigadora, titular del seminario Taller de Restauración de Arte Moderno y Contemporáneo y responsable de la asignatura Arte Público y sus contextos de exhibición de la Maestría en Museología de la Encrim. Se desempeña como coordinadora académica de la licenciatura en restauración de la Encrim, coordinadora titular de los proyectos de investigación registro, diagnóstico y conservación de arte urbano. Y documentación, registro y experimentación material en el arte moderno y contemporáneo. Autora de diversos artículos y ponencias enfocados a conservación, restauración de arte moderno y contemporáneo, así como graffiti y arte urbano. Miembro del Grupo Internacional de Arte Urbano y del Grupo Arte del Siglo XX y actual vinculado al Grupo Español del IIC. Miembro del comité directivo del INCA, International Network for the Conservation of Contemporary Art. Gracias, y tenemos a Luis Vargas Santiago que también nos acompaña, historiador del arte y curador mexicano. Recibió su doctorado, maestría y licenciatura en historia del arte por la University of Texas at Austin, eh, Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Cristóbal Colón, respectivamente. Su trabajo discute los cruces entre raza, género, política y religiosidad en el arte moderno y contemporáneo de las Américas desde perspectivas transnacionales. Se incorporó al Instituto de Investigaciones Estéticas en el 17 y desarrolla una línea de investigación sobre el arte y cultura visual del sureste mexicano, particularmente en... En relación a procesos de, de devoción, rechazo y eh, conculcación de imágenes religiosas durante la postrevolución, ha sido profesor de licenciatura y posgrado en temas de arte latinoamericano, historiografía y teoría del arte en instituciones como UT Austin, la UNAM, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Veracruzana. Ha sido co-curador, entre otros proyectos, de imágenes del mexicano en Palais de Bou Arbosa, en Bélgica, en 2010. Eh, el éxodo mexicano, Los héroes en la mira del arte, Museo Nacional de Arte en México 2010, eh, Counter Archives de, de, eh, to the Narco City en el Snide Museum of Art, University of Notre Dame, en Indiana, en 2015, y a los artistas del mundo, el Museo de la Solidaridad de Salvador Allende, México-Chile, en entre 1961 y 1967. El MUAC, Museo de la, Solidaridad, de la Solidaridad Salvador Allende, México-Chile, 2016-2017, y algunas de sus publicaciones son Dialéctica del Espejo, Zapata, una imagen transnacional, en continuo discontinuo, Los dilemas de la historia del arte en América Latina, Memorias... Memoria del el 35 Coloquio Internacional del, de Historia del Arte eh, con la editorial, editora Laura Garza Flores, México DF, Instituto de Investigaciones Estéticas del UNAM. En prensa, bueno, ha trabajado con redes artísticas y políticas entre México y Chile en los años 70, que es un ensayo introductorio con coautoría con, con Amanda de la Garza. Y a los artistas del mundo, Museo de la Solidaridad Salvador Allende, México-Chile, de 1961-1937, de la página 96 a 188. Eh, y bueno, entre, entre otras actividades, ellos están muy vinculados al asunto de lo patrimonial y de ahí que, que queremos eh, invitarles a que por favor se integren con nosotros en cámara y quisiéramos hacerles una primera pregunta, como dicen por ahí, para ir abriendo boca y básicamente lo que nos interesa es eh, seguir una dinámica en donde con una primera pregunta podamos dar lugar a, a que cada uno de ustedes abra desde su zona de, de especialidad. Y, y está orientada al tema de la charla. ¿Cómo es que creen que sea posible abordar en la contingencia que estamos viviendo? Los mismos temas que teníamos ya presentes de articulación, de investigación, de, activu de activación, de conservación, de distribución de patrimonio, este, pues en este nuevo escenario, ¿no? Eh, ah, bueno, este, buenas tardes. Eh, ¿Sí me escuchan? Perfectamente sí. bien. Bueno, eh, hay, eh, hay, hay temas que son, digamos, de naturaleza urgente y otros a mediano o largo plazo. Eh, 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 con respecto a las colecciones, sobre todo si hablamos de eh, colecciones atípicas, eh, está el tema de, de, la, de la conservación, digamos, eh, 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 los las colecciones se activan en la medida que las personas eh, las conocen y sobre todo las especialistas las investigan y generan discursos en torno de ellas, más allá del aspecto de acrecentar, tener una política de acrecentación de las colecciones. En, es un poco como un laboratorio. Eh, hay ciertos, ciertos acervos que precisan de un mantenimiento para su conservación y ese es un tema, digamos, que... que que ha tenido eh, en la contingencia en que vivimos, pues eh, grandes dificultades con respecto al personal y con respecto a los equipamientos que se necesitan. Eh, la otra es que también los investigadores, en, en este caso, además, algunos de, de mis alumnos y alumnas, no han tenido acceso a servos para sus investigaciones, no han tenido oportunidad de, de consultarlos, de revisarlos. Y esto pues, dificulta pues la marcha de, de, de su trabajo. Pero eso también refleja un problema a nivel nacional que es un rezago eh, con respecto a la integración a herramientas digitales. Este, eh, que no solamente es la simple escaneo, eh, registro de, 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 de las obras, sino las bases de datos, las formas en que puedan integrarse a distintos eh, eh, discursos. Eh, por un lado, digamos, eh, hay museos como el Rijksmuseum en Ámsterdam que, precisamente, como iniciaron desde antes un proceso de, de entrar a dinámicas digitales, pues el acceso, la consulta, la investigación es mucho más fluido. El, pero el otro aspecto también que hay que reconocer es que eh, no hay una, eh, no está asegurado para un, una buena parte de la población en México eh, 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 no hay un acceso a recursos digitales. Entonces eh, si hay la idea de eh, volcarnos hacia este tipo de recursos, pues también está el reto de homologar eh, la accesibilidad a, a ellos. Es un planteamiento que, que, que es importante eh, revisar. Y también pues hay el este rezago de que museos y otras instituciones que están relacionadas con colecciones eh, tienen ahora la demanda de generar productos en formatos eh, digitales, eh, en sistemas en línea, pero, pues, se necesita un una infraestructura, entonces hay que llamar la atención con respecto a esa in infraestructura. Este, ciertos procesos, digamos, de urgencia, eh, ha habido rezagos desde, por ejemplo, inmuebles de, eh, que fueron afectados eh, de desde el septiembre del 2017, eh, como la iglesia de Santa Veracruz, y que tuvieron, en agosto hubo un incendio, causado también por problemas de. ...de situación inmobiliaria y de desplazamientos de, de seres humanos en la zona de la Alameda... ...entonces también eso está afectando, eh, eh, porque hay, hay un proceso de, 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 de rezagos que, 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 hay, que, que hay que ver, ¿no? es, que, que es un tema... ...pero por otro lado también, eh, es, el, el clima en que vivimos se ha plante, replanteado, yo creo que de una manera interesante... La, eh, un tema importante con respecto a los patrimonios que es la identificación con ella y los sistemas de valores, eh, la, la forma en que ciertas demandas eh, sociales encuentran una especie de destino o de plataforma de visibilidad a partir de eh, monumentos, por ejemplo, o incluso en el mismo eh, discurso eh, presidencial con respecto a legados patrimoniales originados en lo que actualmente es México y eh, en la perspectiva del próximo año que va a ser eh, los 500 años de la caída de Tenochtitlan, el bicentenario de la consumación de la independencia. pero Al mismo tiempo que hay el fetichismo del objeto, posiblemente no ha habido una, eh, no ha habido campañas o formas de socializar los contenidos, por ejemplo. Este, se, se habla, por ejemplo, de que si el Día de Muertos eh, es una tradición de origen prehispánico o no, etcétera, y ese tipo de temas se abordan en, el, en, en, en la, la historia general de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sagún, eh, que es el llamado Códice Florentino, que lo quieren de vuelta, que está accesible en línea, pero que no ha habido como una... Eh, Planteamiento de buscar otros medios de divulgación a partir de redes, documentales, etcétera, para que realmente sea, eh, sea un bien común, más allá del objeto físico que está en Florencia. ¿no? Son temas que yo creo que está, han estado barajeándose últimamente. Gracias, Jorge. Eh, analicé, Luis. Sí, me gustaría ahondar. Justamente lo comentaba Jorge. Creo que también hay una parte que evidentemente no estábamos preparados, si bien ya había muchos museos que habían planteado recorridos virtuales, podías acceder a ciertas colecciones, inclusive plataformas donde podías acceder a las obras, ¿no? Yo pienso del ámbito de la conservación, eh, o fotografías de gran detalle que podías ver, el craquelado, las pinceladas, una serie de aspectos que normalmente inclusive en el museo no alcanzas a ver por la distancia que tienes con las obras. Sin embargo este cambio de, de acción ante el patrimonio. Nos replanteó nuevas, nuevas propuestas. Uno, el acercamiento como espectadores del patrimonio, tanto de visitas a museos como a zonas arqueológicas, como inclusive el andar en la calle. ¿no? Yo pienso también que no nada más en los recintos como tal, sino el conocer, retomar tu ciudad, ya te planteó una limitante en términos de transitar y de acceder. No obstante, también nos dio la oportunidad de ser creativos y creativos del ámbito de cómo acceder al patrimonio, y cómo revisitar y quizá eh, incluso hasta añorar ¿no? el patrimonio. Dábamos por hecho que estaba el museo, que estaba en los espacios culturales y que en realidad quizá la convivencia con ellos no era tan cercana como es ahora esta añoranza de querer acceder al museo, querer visitarlo y que además es una nueva, nueva oportunidad también de replantearnos de qué manera estamos socializando el patrimonio y cómo lo estamos apropiando. Yo pienso en estas líneas que siempre hablamos de lo que no se conoce no se conserva y que muchas veces el patrimonio como tal no es tan visible quizá al público en general o a la, o a la sociedad, y que también a partir de situaciones como se comentaba el doctor Reynoso y que, que nos han sucedido como incendios, como sismos y toda esta cuestión de tragedias de alguna manera en el patrimonio nos hacen voltear, nos hacen revisitarlo de otra forma. Pero por el contrario, también la cuestión artística y la creatividad, no desde el ámbito artístico platicado en las residencias, da un nuevo giro. Por ejemplo, ahora uno pensaría el arte urbano, el graffiti, que siempre es algo tan callejero, tan de la calle, tan en el tránsito, se plantean, por ejemplo, habrá que ver cómo es el resultado al tiempo. Nuevas dinámicas de creación, por ejemplo, a partir de lo virtual, ¿no? De, de, de pintar paredes desde una computadora, desde generar nuevos formatos, ¿no? Que justamente planteamos esta cuestión de los formatos atípicos, de qué manera el Internet, las computadoras y todos los entes tecnológicos nos van a dar la oportunidad no solo de visitar, sino también de generar nuevas obras artísticas. Y en el ámbito de la conservación se vuelve complejo, pero también creo que da una oportunidad, o quizá peco de optimista, pero de, de pensar nuevas alternativas de acercamiento no platicábamos en algún momento que la restauración es, un, es una actividad muy muy matérica, muy tangible, muy de estar con la obra, de, de tocarla, de verla, de analizarla, de poder palpar muchas de las del, del material que está implicado y ahora es como bueno, cómo inclusive desde la enseñanza, cómo te acercas a las obras, cómo ves los archivos y es a partir también de comprender qué parte sí podemos hacer a distancia y cómo manejamos estas nuevas acciones. Yo pienso también en lo contemporáneo, que no solamente es restaurar el objeto sino también vincularte con el artista, trabajar con el espacio que provee la obra, generar, por ejemplo, manuales de montaje, hacer actividades que normalmente no son directos en la obra, pero que sí abonan a la conservación de la misma, y que te dan la oportunidad de investigar las obras desde diferente perspectiva no acercarte con los artistas que en lo contemporáneo pues da la oportunidad de dialogar con ellos directamente, con los curadores, con eh, los, los dueños del, de la colección, digamos, los directores de museo, dan esa oportunidad nueva también de poder eh, cruzar este horizonte que si bien yo eh, retomo lo que es el principio no estábamos preparados para comprender pues pensábamos que era un mes dos meses no pero de repente plantea que ya es una nueva realidad ya hablamos de una nueva normalidad de cómo acercar tu museo de que ahora vas a un museo ya no solo es dejar el objeto en la paquetería para no golpear con una mochila ya es traer cubrebocas es ponerte gel es no acercarte y piensa en los museos que son interactivos no en donde tú tienes que tocar una obra platicábamos eh, hace un tiempo de la obra de los Hemer que tocas eh, aparte de tus pulsaciones que se activa la obra. Entonces, cómo también replanteamos nuestro acercamiento como espectadores a unas piezas en donde parecería que yo, como espectador, tengo como visitante que activar la obra mediante tocar, mediante activar un botón, poner mi mano, empujar alguna, algún elemento. Y eso también nos da una nueva perspectiva de cómo va cambiando esta nueva realidad, porque quizá ahora tendré que ponerme que el de alcohol antes de tocar las obras y creo que va más allá más allá de las medidas sanitarias sino más bien replantear y repensar el arte actual y también creo que en, en no nada más verlo como una limitante sino yo abono a que lo veamos como un momento de creatividad y de, de ver de qué manera podemos resolver y socializar también lo que hacemos, ¿no? En esos entes que no están tan vinculados a la cultura, que dicen, bueno, y en realidad en términos de prioridad vemos que no siempre la parte cultural es la primaria, que es que acá claro, pero también en la medida en que socialicemos de manera adecuada, nos hagamos escuchar por las vías correctas y que también podamos sensibilizar a esa otra parte, podemos tener una... Perspectiva distinta. Me parece que finalmente esa es una de las partes que, que nos plantea esta situación y que, si bien no es sencillo, tampoco es imposible y nos da esa oportunidad, me parece a mí. Gracias. Contrario, gracias, Ana. Luis, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Agradezco a Lisette Saldívar la invitación, al Tec de Monterrey, y celebro su interés en que se discutan. Eh, cosas tan vigentes como los retos del arte contemporáneo, el patrimonio, su conservación. Bien, creo que la, para regresar a la pregunta que nos planteaban al inicio, eh, la contingencia actual nos alcanzó sin estar listos, como ya decía Analicet. No estábamos listos en muchos sentidos porque las tecnologías que hoy son, de, digamos, el pan nuestro de cada día ya existían pero no las empleábamos, digamos, de forma habitual o generalizada. Eh, sabíamos que era importante comenzar a digitalizar nuestro patrimonio, que había que tener bases de datos donde más o menos todo estuviera organizado, pero realmente eh, no había sido un área de inversión, tanto humana como económica, para las instituciones culturales públicas, privadas. Podríamos decir que prácticamente menos del 5% de los museos o las instituciones que coleccionan patrimonio en este país estaban listos para la vida en el encierro, para difundir sus acervos a través de plataformas digitales. Y eh, eso nos dejó, digamos, con una área de oportunidad, varias de oportunidad muy importantes en materia de innovaciones digitales y los llamados digamos colecciones en formatos atípicos se volvieron como ya decía también Analicet de alguna manera como una nueva norma hay que encontrar otras maneras de acceder a estos eh, a este patrimonio que si bien es un patrimonio del llamado tangible eh, hacemos o lo consumimos ahora a través de registros intangibles como las plataformas digitales entonces, pensando en la segunda parte de la, de la pregunta que tiene que ver con los retos, creo que lo primero es pensar en dos cosas. Por un lado, que el patrimonio y la cultura sí son bienes esenciales, es decir, no es algo en lo que el gobierno puede decir, bueno, le recorto el 75% a cultura y porque al final la cultura no da para comer. Si creemos verdaderamente en una sociedad justa el patrimonio y la cultura no tienen que ser bienes de élite sino más bien bienes disponibles para todos con que acompañan procesos educativos procesos de esparcimiento y en ese sentido creo que lo primero y aquí también coincido con algo que decía elisette hay que invertir en, en cultura y demandar que se invierta eso nos lleva al terreno de la innovación digital Actualmente y aquí más que hablar con mi cachucha de investigador de la UNAM, voy a hablar con la cachucha de consultor y de una eh, de un despacho que tengo que es Aura. Actualmente estamos desarrollando un estudio para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre qué tanto ha afectado la pandemia a las industrias creativas y qué tanto la innovación digital ha permitido que algunas de estas industrias eh, o sectores creativos puedan sobrevivir. Y la verdad es que los resultados son bastante tristes. Hay un tema de brecha digital muy importante en toda la región latinoamericana. En el caso de México, la brecha digital que, que tiene que tiene que ver con derechos ciudadanos, es decir, supuestamente la Constitución mexicana nos garantiza derecho a las tecnologías de la información y la comunicación. En la práctica, eh, por lo, en entornos urbanos, el 40% no tiene acceso a Internet. Si esto lo llevas a zonas no urbanas, prácticamente la brecha se agranda y solo el 20% podría tener eh, conectividad. Esto que representa básicamente que eh, a nivel, digamos, de consumo del patrimonio, de, ya no hables de preservación por ahora, estamos muy lejos de que los museos puedan o las instituciones culturales como el INA o el IMBAL, puedan tomar una vida eh, en plataformas digitales. Ya no digas en eh, Animal Crossing, que era algo de lo que hablábamos, un videojuego, donde ahora algunas instituciones como el MET ya tienen presencia. Bien, eh, el otro tema, que el otro gran reto que tiene el patrimonio, sería el de generar patrimonios que sean sustentables en lo digital. Y eso habla de invertir capitales importantes en digitalización, es decir, digitalizar en alta resolución y con una preservación digital que garantice por lo menos 50 años de vida útil de los archivos, que es más o menos de lo que estamos hablando cuando hablamos de preservación digital que haya una buena documentación de la información o de los datos que respaldan las piezas digitales, es decir, todos los metadatos, que es otro, otro gran, digamos, como área de oportunidad, que se puedan comunicar los sistemas de un museo con otros, idealmente a través de lo que llaman web semántica, que es otro gran reto que... Eh, que las instituciones mexicanas tienen, sobre todo si consideras que más del 90%, si no es que casi el 99, siguen usando hojas de Excel para llevar sus colecciones. Y otro reto, que también aquí nada más lo apunto porque no hay tiempo de, de discutirlo, es el de la propiedad in intelectual. Es decir, cómo accedes a este patrimonio cultural desde el consumo digital o los consumos atípicos, pensando en la lógica no de preservar únicamente el derecho de autor, sino también de generar bienes de interés público a través de generar comunes, eh, información que pueda ser de acceso. Eh, si hay fines educativos o sin fines de lucro. En fin, hay un montón de leyes y reglamentos que están pendientes y la pandemia nos alcanzó sin estar listos. Los retos son muchísimos. Ojalá que acá podamos empezar a desmenuzar algunos. Sas. No, pues ya, ya acabamos, ¿no? El panorama está muy oscuro. Pero... A mí, perdón, a mí una cosa que se me hace bien interesante de lo que comentaba Luis es. O sea, la tecnología ya la teníamos, ¿no? Digo, bueno, ya la tenemos un sector importante, pero no sabíamos cómo usarla. O sea, o digo, la sabíamos usar para ciertas cosas, pero de repente, pues nos agarra desprevenidos a esta situación y estamos utilizando cosas que eran para una cosa, para otra, ¿no? Y entonces ahí empieza como todo un. Como lo que decía ahorita, Analicet que de nuevo, tampoco es que los acervos en línea, los que hay, ¿no? Sean de ahorita, o sea, obviamente, pues ya estaban. Y obviamente, pues también luego tienes los, no sé, millones de píxeles de no sé qué que te hacen que veas el súper trazo así, el super detalle. Pero finalmente también, y esto es como un poco una discusión también para, o sea, como, como una cuestión que va como para Jorge, no estás viendo la pieza, ya estás viendo otra cosa. O sea, ya, ya la experiencia de la pieza es otra, ¿no? Es otra que te da, te da más dimensiones, pero te da otras dimensiones. O sea, te, es otra pieza, pues. O sea, es otra cosa, que además la estás viendo en la compu, en tu casa, ¿no? Eh, y entonces de repente como que, pues lo que necesitamos es saber cuál es la versión, o sea, qué, qué es lo que estamos haciendo ahora, qué es lo que, o sea, qué, qué cómo, cómo opera y cómo trasciende lo que nosotros queremos sin que se vuelva una imitación o una adaptación o una... Eh, una versión menor, pues, o sea, una versión eh, atropellada de lo que queríamos, ¿no? Sí, bueno, es que se tienen que buscar, eh, digamos, el, eh, tenemos medios de comunicación, y este es uno. Eh, es eh, como cómo plantearlo, digamos, una película como El Señor de los Anillos. Eh, aborda una eh, novela escrita en el siglo XX, pero que evoca un tipo de, de saga eh, como medieval, a, a, a antigua, arcaica, y que recurre a, a, a un diseños asistidos por computadora. No necesariamente las nuevas tecnologías aplicadas al Señor de los Anillos eh, están invirtiendo en una eh, nueva forma de, de narrativa. Sí, eh, eh, y en ese sentido digamos eh, cada medio tiene su naturaleza y, eh, y de todos modos aunque lo veamos en pantalla y no creamos en enanitos con los pies peludos que estaban tratando de aventar un anillo a un volcán pues si sí nos emocionamos con eso hay, una, hay, hay un concepto digamos en ese sentido si nos vemos aristotélicos si sí hay una distinción entre veracidad y verosimilitud eso, por ejemplo, hay un teórico de, de, de museología Peter Van Mensch, un holandés, que habla de que en los museos se estaba entrando a un proceso de Disneylandización, en el sentido de que, pues, tanto Disneylandia como un museo buscan una experiencia, un sentido de acontecimiento, pero el sentido, el valor cualitativo de la, de la experiencia. Y las formas identitarias, la, la experiencia como algo propio es distinto, digamos, en, en el juego de piratas del Caribe que yendo, pues no sé, a ver la sala mexica, mexica en, el, en, en el Templo Mayor. Eh, el asunto es manejar la naturaleza de cada medio, eh, eh, pensar que es distinto lo que sucede como experiencia estética y lo que son las herramientas de comunicación por el cual se conduce. Y, y trabajar las en la, yo creo que como medio de comunicación y los recursos que tiene apenas estamos usando una parte de, 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 de la de la tecnología que está que, 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 de, de los medios electrónicos pero por otro lado está lo que tú comentas que es podemos tenerlos en acceso en, en la casa. Estaba viendo eh, hace poco un documental sobre un equipo egipcio que estaba haciendo una excavación en, en Saqqara. Pues nosotros no podemos ir en Saqqara, pero la forma en que estaba narrado, cómo te habla de la experiencia de, 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 el, de, de la, la especialista en, eh, eh, en arqueología forense, de los filólogos, están viendo los jeroglíficos, etcétera, lo vuelve una, un elemento muy interesante. Y uno dice, Ay, en formato televisión, o sea, lo vemos en streaming, pero la forma de narrativa es un documental de televisión, pero eh, pues te enriquece mucho en eh, eh, la manera que está narrado. Yo creo que el peligro ahí, te digo, es la idea de eh, pensar en estas tecnologías en su sentido, eh, o sea, que, que nosotros somos sujetos de. De experiencias significativas o somos consumidores de productos? Y en la distinción de los dos, yo creo que está el, está el asunto. Todavía los creadores están apenas tocando en, en la capacidad que tiene de, de, de hipertextos, en las formas de navegación, en las formas de interconexión con personas en distintos momentos, en tiempo real, etcétera, tiene unos potenciales muy interesantes, ¿no? Y también como recurso, pero recalcando. Que, que ese mismo recurso eh, recalque las experiencias de tangibilidad y, y, y las humanas también con respecto a esto. Eh, sí. Ese es un asunto, es que uno también puede hacer virtual a una figura, eh, eh, o sea, si uno dice, bueno... Esta figura es un conservador y por tanto es un centralista. Entonces dices, bueno, pues que en realidad también fue del Partido Federalista y también de repente apostó por Y no le das esa complejidad al personaje y lo vuelves como un héroe, un villano. También estás virtualizando el y claro, patrimonio sí, y la sí. memoria, ¿no? Esa es, esa es una cosa que también habría que abordar. Es la responsabilidad que tenemos con los discursos, más allá de con las herramientas de comunicación. Sí, sí, y con, eh, digo, no sé, una cosa que. que... Ahorita comentabas, eh, o sea, cuando hablabas como de la experiencia estética y como de, pues obviamente ver a los compadres estos con los pies peludos, ¿no? O sea, como que finalmente es también como de usar el medio en su justa medida, ¿no? Uh -huh. O sea, va por ahí, o sea, no es que un producto sea menor al otro, se vuelve menor o se vuelve menos, menos trascendente cuando no entiende el medio, ¿no? O cuando no explota su medio o cuando está usando un medio en vez del otro, no, o sea, como que ahí hay de repente una, una experiencia que tiene mucho que ver con la parte de la producción de contenidos, no, por eso lo también, pues el programa de residencia se eh, detonó este tipo de preguntas, no, pero sí, o sea, al final es, pues, pues, en, entendernos, pues, no, y, y diseñar las cosas en su justa medida y con y, y, y por donde las vamos a, a, a compartir, no y ahí yo veo otra complicación. Cuando, cuando hablamos de, de, del correcto uso, o digamos, el, el, el uso más adecuado en términos de las dimensiones que un, que un medio te puede ofrecer, yo quiero conectar con lo que mencionaban Alicia de hace rato y Luis Vargas, y me gustaría ver qué, qué es lo que ellos opinan al respecto, con el asunto de si de por sí estamos metidos en un tema. Que nos agarró por sorpresa en términos de que no hay acceso a internet. O sea, ya ahorita Luis nos compartía algunos datos que me parecen escalofriantes al respecto de los niveles de acceso. Eh, Analicet nos comentaba el tema de cómo es que. Eh, Difícilmente podemos ver un panorama halagüeño cuando de repente no todos han tenido ni el tiempo ni los recursos para poder invertir a la digitalización de los acervos y menos a pensar en temas de restauración. En ese escenario, ¿no estaríamos también pensando en que existe un proceso de alfabetización mediática que todavía nos falta? O sea, porque pues una cosa es hablar de, sí, vamos a generar contenidos porque todos tenemos una compu, y otra cosa es bien diferente, a decir, ah, él sabe cómo hacer una narrativa para un audiovisual o para un interactivo específico, o Exacto. para un objeto nativo digital, que, que en este Exacto. caso me parece que es la gran pregunta, ¿no? ¿No será que estamos también metidos en esa otra bronca? Luis y Ana, ¿qué piensan, no? Súper interesante lo acabas de decir, la verdad es que creo que sabemos que lo podemos, sabemos usar, pero en realidad cuando ya te, te acercas a eso es, híjole, a lo mejor ya no, lo, no, no funciona como yo me imagino, como yo pensaba, y creo que aplica en muchos aspectos. En principio es el, yo creo que el, el, el para qué y el cómo, principalmente, porque ahora... Y platicábamos en algún momento hace tiempo con unos colegas, ¿no? De repente una charla virtual era lo más extraordinario que podía haber. Y ahora hay tanta información y tantas actividades a distancia, los webinars de conservación, actividades, posiciones virtuales, que es una sobresaturación que aunado a lo que tú bien dices, a la analfabetización digital, pues creo que más bien tendríamos que dosificar y replantear esta alternativa. Estamos, creo que aprendiendo también de este, de este momento, de esta situación, en tanto que, ok, nos agarro por sorpresa, muy bien, ya estamos aquí. Ahora, ¿qué sigue? Muy bien, tendremos que determinar, por ejemplo, decían hace rato los datos, ¿no? Efectivamente, muchas de las colecciones tienen su información en listas de Excel, alguno que pueda tener un poco más de recursos, quizá tiene algún software específico para hacer un registro de catalogación y de saber en dónde están las obras, si están intervenidas, si tienen algún tipo de deterioro. Y luego entonces, ¿cómo socializo y llevo eso al público visitante del espacio? Creo que aquí me parece súper importante que usemos la tecnología a nuestro favor y que también creo que es un momento en donde... Es sumamente importante esto que tanto hablamos de la interdisciplinaridad y de grupos de trabajo. Es el momento de echarlos a andar de manera mucho más efectiva, en donde quizá mi alcance tenga una limitante, pero quizá mi colega, mi compañero, o en la otra universidad, ya no solamente en mi espacio, sino en otros espacios, otros ámbitos de conocimiento, podamos generar nuevas redes de trabajo. Y ahora creo que la, la, el término de red justamente retoma una fuerza. Pues, si bien hoy nos citada, sí, mucho más importante en dónde tendremos que enlazar con el otro para poder replantear la manera en cómo yo me voy a acercar. Y yo pienso también en esta cuestión de, de qué conservas. Ya no nada más es el objeto, sino el término de documentar. Todo el mundo habla, por ejemplo, tomando ese ejemplo de documentar. Si yo documento mi obra, ¿cómo? ¿Tomas fotografías con el celular? ¿Tomas fotografías con una cámara profesional? ¿En dónde guardas esa información? Porque ahora resulta que somos acumuladores de, de información digital. ¿No? Y además eso luego, ¿cómo lo, lo socializo? Comentaba algo eh, Jorge, eh, es un reto muy interesante, la cuestión de la experiencia. Ok, tengo todo documentado, ¿y qué hago con esto? Hago un video, hago una exposición virtual, eh, mando un PDF, ¿cómo socializo esa información para que quien tiene que recibir esa información tenga esta experiencia? Sobre todo hablando de la experiencia artística. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo replanteo esta manera de acercarme? Y más allá de tantas preguntas que, evidentemente, todos nos estamos haciendo, es aprender a comprender también hasta qué punto tienen alcance y qué partes sí si no vamos a poder tener de forma virtual y qué partes sí podemos potencializar. Porque creo que es un error también pensar que todo lo podemos digitalizar y todo puede quedar en la nube. Y sí, en efecto, podemos hacer esta interacción, esta experiencia, pero sigue habiendo una parte del asombro del estar en el sitio, de recorrer el lugar, desde cómo llegas a un espacio, ¿no? Desde el transporte, de cómo llega esta experiencia. De entrar al espacio, y que eso creo que todos lo tenemos ahorita en, en falta, pero que también es comprender que es muy, muy curioso, ¿no? También cómo entras a un museo de forma virtual: te vas guiando, mueves el teléfono, entras por la computadora, y, pero sigues tú sentado. ¿no? Hace un rato, en un curso que teníamos, lo platicaba con unos colegas docentes y decíamos que te cambiaban estas de salas de Zoom. ¿no? Entonces era, bueno, hay que esperar. En 3, 2, 1 cambia. Y era, yo me imaginaba como estos juegos mecánicos que estás esperando la emoción del momento de cuando cambias y entras a otra pantalla, entras con otras personas. Creo que la experiencia se ha modificado, o sea, más bien que modificado, se ha complementado. Esta experiencia física que teníamos en los espacios, ahora tenemos una experiencia virtual. la o sea, podemos decidir. Si queremos hacerlo mediante la computadora o cuando tenemos la oportunidad de que abrieron algunos museos con todas las restricciones pueden ser, si no, prefiero la experiencia de ir físicamente al espacio con lo que eso implica. Entonces, creo que en este punto es retomar el para qué y el cómo, pero siendo también muy cautos en términos de no es solamente bombardear a todo el mundo con información, sino realmente qué información le es interesante y también la manera en cómo yo socializo no este enlace que también hago con el otro si no conozco al otro no puedo más que solamente lanzar contenidos y efectivamente yo podría hacer videos y puedo ser un experto en hacer videos pero si no engancho con el otro sea de manera virtual o sea de forma presencial no hay ese vínculo creo que aquí yo rescataría dos puntos importantes uno la manera de vincularse con el otro sea virtual o físicamente, y la cuestión de la experiencia. Creo que también es súper importante ser muy sensatos en qué estoy viendo. Yo lo platico mucho con mis estudiantes cuando hablamos de contemporáneo. Ahorita, justamente, que tenemos que hacer diagnóstico de obras que no tenemos, que físicamente no tenemos. Empezamos a implementar herramientas que nunca creímos que fueran posibles antes. Tú tenías la obra frente a ti, la veía. Y la manipulabas la ponías en microscopio etcétera y ahora mis compañeros y yo, tenemos que implementar nuevas herramientas de ir al sitio y con videollamada y con una cámara específica hacer un rastreo de deterioros y ver de qué manera proyectábamos y eso la verdad es que antes si alguien me lo había dicho hace dos años diría no es que no se puede o sea tú tienes que ver el objeto pero cuando de verdad no se puede tienes que buscar la manera de hacerlo y resolver o sea creo que el punto también es resolver no nada más quedarnos en el ya no se puede sino Cómo, cómo somos creativos y cómo ingeniamos las maneras y ver qué funciona y qué no funciona. Yo pienso de aquí a 5 o diez años ver de qué manera eh, podemos retomar estas, estas experiencias. Quizá yo hasta me, me ponía sobre la mesa hacer o sea, una bitácora de vida, no nada más de un diario, sino qué funcionó y qué no funcionó. ¿no? Eso me parece interesante. Gracias. Luis, ¿qué piensas? Y luego pasamos a algunas preguntas de público. Super. Pues, eh, a ver... Para mí la, la tecnología, y esto es algo que eh, en las oportunidades que he tenido trabajando en museos, sobre todo en el MOAC, cuando fui subdirector y abrimos un área de mediación digital, teníamos muy claros que la tecnología es un medio y no un fin. Que la tecnología es útil para los fines del museo cuando amplifica el mensaje, posibilita otro tipo de experiencia. Y aquí coincido mucho con lo que decía Jorge sobre qué puede hacer uno frente a una pieza que en realidad es una suma de píxeles en tu monitor. Y, y la idea sería no pensarla como un sustituto, porque nunca va a ser un sustituto de la experiencia uno a uno eh, de un museo, pero sí puede habilitar otras cosas, la observación hiperdetallada. Eh, con que generar, digamos, como intertextos que te ayuden a comprender la obra en otros niveles, superar, por ejemplo, la barrera. El, en promedio, un visitante en un museo eh, se toma frente a una pintura o escultura 20 segundos. Si la abriste en el monitor, ya hay otro tipo, digamos, como de mirada cercana a la que te está invitando, y eso ya es una ventaja. Eh, también creo que hay experiencias digitales eh, que están pensadas para ser en monitor y que son mucho mejores. Yo celebro mucho la experiencia de la iniciativa de Sala 10 del MOAC, donde te ponen piezas de videoarte con una duración más o menos máxima de 10 minutos y donde las puedes ver, las empiezas a la hora que tú quieras. No te tienes que ir al cuartito este oscuro en el museo a esperar a ver a qué hora vuelve a empezar el videoarte está sentado en tu sofá, eh, en, en tu, tu comedor, no sé. Y eso, digamos que es una pieza naturalmente eh, o nacida para ser eh, visionada en formatos digitales. Entonces, ahí le veo una, una ventaja. Que, por cierto, ahora está una pieza de Edgardo Aragón sobre, que se llama Mesoamérica, el efecto huracán, que les recomiendo. O también hay otro tipo, a veces, de experiencias dentro del museo que usan la tecnología y que son un efecto híbrido al que ya tenemos que acostumbrarnos. Recuerdo un caso, una aplicación muy exitosa del Museo de Arte en Brooklyn, que no era otra cosa más que un chat tipo WhatsApp con eh, educadores o mediadores del otro lado del chat que te respondían lo que quisieras. Entonces la gente con el chat se sentía cómoda de preguntar las cosas más tontas o inimaginables como... ¿Por qué las esculturas eh, antiguas de mármol eh, no tienen nariz? Generalmente las han perdido en los traslados y la gente se preguntaba por qué. O todos preguntaban sobre el color o el decorado del techo de la sala, cuando en realidad era algo accesorio sin importancia, pero llamaba mucho la atención. Entonces, los curadores tuvieron información necesaria para decir: hay que cubrirla porque no queremos que sea un elemento distractor. Entonces, creo que hay que pensar la tecnología siempre. Eh, como un, un medio que te va a ayudar o habilitar otro tipo de canales. Y aquí es muy importante pensar en los públicos. Y creo que la parte pedagógica o la dimensión relacional de la que hablaba Analiceta es muy importante. Y que la idea de mediación digital ya tiene que estar eh, en la espina dorsal de, de cualquier gente de museos. Y a eso también, de nuevo, llegamos un poquito tarde. Estamos pensando, o sea, la, la población. Eh, más alta, el grupo demográfico más alto es el de los famosos generación Z o centennial, que supuestamente son 7.800 mil millones de habitantes. Luego están la de los millennials, que es más o menos, yo estoy todavía a, a, en la colita, que son 7.200 eh, mil millones de habitantes. Y todos los demás, que son muy poquitos, o sea... Eh, prácticamente no están familiarizados con tecnologías digitales. Entonces sí hay un asunto de buscar otras formas de relacionalidad y pensar en el, en el famoso Museo 2.0 o en el patrimonio, pero verdaderamente con fines que incorporen entretenimiento, aprendizaje, eh, que estén dándole la vuelta a varios asuntos eh, de cómo nos enfrentamos hoy. Y lo, y lo cierto también es que hay experiencias. Que nunca te las va a dar la tecnología y hay que aceptarlas y ir con ello de frente. La experiencia de estar en una sala de conciertos escuchando eh, una ópera o una sinfonía, eso es insustituible y ni siquiera con el mejor equipo de sonido en tu casa vas a poder eh, replicarla. Y creo que eso es lo fantástico. Muy, muy rápido, Luis. las pasadas pasada estaba viendo, bueno, no estaba viendo, me topé y no seguí viendo. Terapia de cuencos tibetanos en live stream. Si, si estaban 8D, entonces a lo mejor estaba chido. No, no sé si ustedes, o sea, los que juegan videojuegos o les gusta la experiencia del VR, de la realidad virtual, es, es, es entretenido y puede ser cautivante, pero después de un rato también no es ni siquiera eh, capaz de replicar la, la, la experiencia en vivo. No sé, cierto, cierto. Oye, tenemos saludos. Eh, Leonardo Arispe, saludos cordiales desde la Facultad de Antropología de la UAM. Eh, Sandra Peña, saludos, excelente mesa de conversación. Y hay una pregunta, ¿cuáles serían sus recomendaciones si estuviéramos pensando en conformar, ojo, y aquí yo creo que hay un tema bien interesante que se nos había olvidado, que es el tema de la adquisición? ¿No? Los patrimonios no solamente tienen esta responsabilidad de conservar lo que tienen y distribuirlo y demás y ponerlo a disposición para la investigación, sino también de adquirir. Y en ese sentido, dice, bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones si pensamos en formatos de adquisición de bienes atípicos, ¿no? como estos de los que estamos hablando? ¿Cómo se podría empezar? No, algo así. Ah, bueno, en ese sentido, además, si hay que pensar el concepto de patrimonio... Que además, bueno, es, viene de una tradición heteropatriarcal, ahora que está la discusión sobre la perspectiva de género, pero sí es algo que se lega de, de, de una generación a otra y de, a partir de un sistema de, de legalidad hay esta transferencia, ¿no? Pero un aspecto también interesante ahora es que posiblemente muchos legados eh, no sobreviven porque no son reconocidos. Este, porque se, se espera que una autoridad, autoridad los enuncie. Y en ese sentido, digamos, eh, hablando también de la constitución, del cuarto constitucional y el derecho al acceso a, la, a los bienes culturales, también hay, tiene que haber una idea de que tiene que haber una transferencia de ese sentido de autoridad, por ejemplo, a comunidades. Eh, a, o sea, eh, a, eh, se necesitan identificar, o sea, las, las personas tienen que identificar lo que encuentran como legado. Y, y, y también los sistemas para preservarlos. No necesariamente muchos de ellos son materiales, eh, pero sí tienen, están dentro de la textura de y, de, y la palabra identidad también es importante ahí. Y yo creo que también se tiene que proba, eh, problematizar la idea de, de, de cómo, quién enuncia o desde qué autoridad se enuncia eh, eh, la idea de, 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 lo, de lo identitario. Y a partir de ahí, bueno, negociar las formas de adquisición. Pero, por ejemplo, eh, eh, una comunidad, por ejemplo, una co en colonia en la Ciudad de México, Tacubaya, posiblemente un trabajo sobre la identidad de Tacubaya tenga que partir de tener como interlocutor a las personas de Tacubaya y, y, y la forma en que ellos pueden participar en la construcción de esto. Eh, un poco como la canción de Cricri del, del ropero de la abuelita y que está haciendo como el inventario de los objetos, pero también eh, eh, si pensamos en una estructura institucional en donde llega, eh, eh, es, es como además muy cómodo, o sea, está el INA y el INA decide, y el INA es el que no opera y el INA es el que no tiene recursos, y el INA pero es el que es, es la, la autoridad. Y la que anuncia cuál es la ley de monumentos. Y posiblemente, pues, ya se tengan que negociar otras formas en que otras culturas de, de identificar cuáles son las prácticas o cuáles son los testimonios patrimoniales y cómo estos pueden ser eh, conservados, ac activados, eh, etcétera, etcétera. Lo digo porque recursos económicos para la adquisición, no anticipo próximamente que vaya a haber como partidas presupuestales gubernamentales para esto, ¿no? Oye, pero aparte se complejiza porque el hecho de poder hacer una compilación, una selección, una investigación seria y luego una adquisición, entiéndase de patrimonial, por ejemplo, de algo intangible, o sea... En ese sentido, creo que la discusión todavía se complejiza más, ¿no? Hablemos de danzas, de cantos, de, de consideraciones performáticas, que al final de cuentas no están metidas en el patrimonio porque cómo la compras, ¿no? Para empezar. Y, y, y ahí es donde creo que sí, sí hay un diálogo pendiente y que creo que conecta perfecto con otra de las preguntas que tenemos aquí de la gente que nos está viendo. Dicen, bueno, a ver, este, ¿cuál es el relato que realmente podrá prevalecer? Este, si seguimos estudiando este asunto de, de, de una noción patrimonial así de atípica, ¿no? a, mí, a mí me gustaría justo retomar un poco la primera pregunta y luego quizá profundizar con esto. Bueno, ¿cómo conformar una colección? Yo creo que una de las principales cosas es determinar qué tipo de colección se quiere conformar y, segundo, conocer muy bien lo que se quiere adquirir. O si sea, hay ahorita o no haya recursos, ya pensando a futuro y ahorita, bueno, entiendo esta cuestión del limitante adquisición, pero uno de los problemas que yo veo o que constantemente veo en los formatos atípicos, llámese por lo contemporáneo, es, es que... Más allá del costo, a veces es mucho más complejo mantener esa obra en términos de conservación que la obra en sí misma, o sea, en términos de recursos, de personal, de lo que implica. Y la realidad es que a veces, bueno, a veces una queja de, oye, es que pues invertí tal cantidad y la obra se me está desmoronando en las manos, o la obra es una hoja, o ya no puedo eh, volver a, a exhibirla porque el formato ya no aplica. Entonces, eso es sumamente importante, me parece creo que son las cosas sustantivas, si bien no van a ser expertos en los materiales, en la forma de degradación, en el tipo de formatos ni a lo mejor a futuro cuánto va a durar, sí al menos tener muy en claro que la obra que yo voy a adquirir, van a comprar, a adquirir, que me van a donar o la manera en que yo voy a conformar esta colección Sí, es sumamente importante que yo sea consciente de lo que estoy adquiriendo, porque los restauradores nos enfrentamos constantemente a esto de: oye, pues es que resulta que que se conserve y a ver algunas obras, por ejemplo, que estén hechas, yo que sé, en material orgánico o con materiales que son en sí mismos efímeros en su naturaleza, degradables. El problema es que cuando uno hace una acción, a lo mejor técnicamente es viable, pero el problema es que ahí estoy afectando quizá o estoy atentando contra una cuestión de significación planteada por el artista. Quizás lo que le interesaba es que se degradara y era parte del discurso artístico. Y a lo mejor yo técnicamente podría limitar o ralentizar ese proceso, pero estaría yendo en contra de este, digamos, eh, planteamiento primario del artista. Eso es por un lado. Me parece que es súper importante. Eh, conocer muy bien qué voy a adquirir, de quién lo voy a adquirir, qué va a implicarme en la colección, digo, si bien no conocemos a futuro, qué va a pasar en la vida, pero sí es muy importante ser muy conscientes de esa parte para que la colección que se conforme, pues esté lo, lo, lo mejor eh, digamos conservada, mantenida y que tampoco implique una inversión de recurso inusitado que después ya no sea posible postergar. Ese es uno de los puntos que a mí me parecería como recomendación primaria. Dime, dime Ernesto. No, y es que digo, también hay una, una pregunta ahí como. Pues ya, como más filosófica, ¿no? O sea, de, de, de esta cosa de coleccionar y de preservar y de hacer que las cosas se vean iguales sí. interminablemente, ¿no? O sea, porque de repente dices, a ver, o sea, digo, obviamente es, es un poco, o sea, cuestiona muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, también podemos estar a gusto con que las cosas duran un rato y ya, ¿no? O sea, claro. las piezas, como tú decías, o sea, inclusive puede ser intencional que la pieza se tenga que degradar o demás, pero, o sea que sí trata de, de limitar esa parte, sin embargo, también va a haber materiales y no con esto estoy diciendo que se generalicen y que se malentienda, pero que a lo mejor está planteados de esa forma y que a lo mejor la propuesta artística es esa y que también ser muy conscientes que a lo mejor va a haber cosas que ya no vamos a poder aplicar y entonces, ¿qué es lo que documentamos? Yo creo que el mejor ejemplo es cuando todos nos habíamos los teléfonos y teníamos una agenda donde escribíamos el teléfono a mano y te lo, te lo memorizabas. Ahora que todo lo cargas en digital, todo, de documentación, bases de datos, registros también hay que tener quizá esta conciencia de tener ambas, lo analógico y lo digital, porque no sabemos a la distancia que este, todo esto digital se pueda conservar. Quizá es muy atrevido lo que estoy diciendo, pero será importante tener esta conciencia sobre todo. Gracias. Luis, ibas a cerrar algo, ¿verdad? Sí, sí básicamente quería a, a sumarme al, a la discusión final hablando, por ejemplo, de... O sea, Creo que sí debe haber un compromiso con coleccionar el arte de nuestro tiempo. Eh, y es un compromiso que deben de asumir las instituciones públicas. Y cuando hablo de público no hablo solo de gubernamentales, también hablo de los museos privados que tienen un fin público. Eh, y que tiene que haber incentivos para que ese coleccionismo ocurra. A pesar de que sean llamados formatos atípicos, les pongo un ejemplo. Eh, yo soy miembro desde hace algunos años del Comité de Pago, en especie de a la Secretaría de Hacienda. Y es un mecanismo a través del cual los museos se pueden hacer de ciertas obras en donación eh, que de otra manera no les alcanzaría a pagar porque los presupuestos eh, pues son pocos, son siempre escasos. El problema con pago en especie es que tiene un razonamiento, bueno, desde el decreto, de que básicamente cualquiera que done todo eso entra al, al programa y se tiene que conservar por lo menos 100 años. Y no les quiero contar el, la dificultad y la pesadilla que es coleccionar a veces obra que artísticamente no tiene valor eh, y que está llenando las bodegas eh, y generando un, 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 un costo al erario muy alto. Pero es una legislación que solo está contemplando pintura, escultura y grabado, es decir, perdón Luis, no fotografía. me justifico, perdón Luis, no me justifico, pero es la razón por la que yo no hago pago en especie. ¿eh? Sí, es que en realidad es eso, es decir, ni siquiera han llegado a los a los a los viejos nuevos medios, eh, entonces digamos que no hay un incentivo que permita coleccionar. Por otro lado. Si pensamos en cuáles son las, los museos públicos que coleccionan arte actual, tienes al MOAC, a veces al Tamayo, y luego, por ejemplo, espacios como Arte Alameda, Exteresa, o el... Eh, ¡Ay, se me fue el nombre! La suave crema. El CCD, el Centro de Cultura Digital, eh, que sería el que tiene la vocación más eh, reciente. Tampoco tienen un programa de colecciones tan estructurado que permita dar cuenta de eso. Y luego otro gran reto es el del hardware. Es decir, muchas veces los curadores estamos sufriendo así de consíguete la televisión de los años 80 para el formato o la videocasetera, no sé, Betamax. Es decir, también hay que coleccionar las tecnologías y pensar en la migración de formatos digitales a nuevos aparatos que los permita leer. Y desde luego, la otra gran reflexión que creo que eh, es pertinente es la de la ontología de, de los medios y la ontología del arte. Es decir, allí entra lo de, pues dejemos que se muera, quizá eh, la, lo efímero es como una, un carácter de su tiempo o dejemos de ser tan fetichistas y no lo vamos a ver en la Betamax, sino en un formato de computadora actual. En fin, creo que allí de nuevo todo necesita un contexto y los... Eh, y quizá hablar de colecciones atípicas ya debería de ser algo que no usemos, sino más bien hablar de las colecciones, colecciones. Eh, actuales, ¿no? Eh, y ahí creo que hay varias cosas. Y termino con esta imagen que tengo atrás, que es eh, una pieza de Julieta Gil, que es una artista mexicana que acaba de ganar. El, el, el premio Lumen británico de arte y tecnología, la primera vez que la gana una mexicana, y es una pieza que de alguna manera, obviamente, es el ángel de la independencia tras las marchas feministas, se llama Nuestra Victoria, es una escultura armada con fotogrametría, y, y Julieta nos trae eso a una colección eh, que yo creo que debería ser pública, un momento clave, y entonces creo que ahí es donde... El patrimonio tangible encuentra un buen puente con el lo intangible y nos habla de la actualidad del patrimonio en muchos registros. Oye, en ese sentido, ¿sí ven esfuerzos ustedes que estén sucediendo en museos públicos en México? Pues, ¡Oh! Yo creo que todos los museos eh, es que sí, eh, eh, digamos en los museos operan eh, varias cosas, uno es la vocación que es una cosa que van construyendo distintas eh, generaciones y los públicos también por ejemplo pensemos en el Museo Universitario del Chopo eh, surge por una serie de circunstancias muy complejas que tenga este, hay eh, este inmueble eh, es recibido por la UNAM y en un lugar que es Santa María la Rivera en un momento eh, a final de los 70, principios de los 80, en donde hay una cultura popular urbana juvenil y todo eso va construyendo como un perfil del museo. Y también están la, las personas y, y también están las instituciones y las normativas y las políticas que tienen. Todo eso está negociando, pero eh, en ese sentido yo creo que pues en, en todos los en, en todos los museos sí hay personas que tienen de, de alguna u otra manera es, esta idea o responsabilidad de, de generar, eh, ya sea a partir de documentación o con algunas mecánicas, eh, eh, generar colecciones. O sea, eh, en, en la mayoría de los casos son profesionales que pues están haciendo pues, ese trabajo y, y también pues los, en cooperación con los artistas, etc. Y también está la gente, yo, yo siento, por ejemplo, yo, ahora... Uno de los eh, 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 fenómenos que, que lleva muchos años, que yo creo que ha sido muy rico, es un proyecto que se llama La Ciudad de México en el Tiempo, que empezó con una persona a partir del acervo eh, fotográfico del Universal. Y en la medida que la gente se entusiasma y va colaborando, y esto se ha crecido hasta hacer un programa en Canal 11, etcétera, porque hay esta cooperación. Si no hay esta cooperación de los distintos actores, pues es muy difícil, pero. Eh, los museos, aunque no tengan personas que estén decididas a coleccionar por puro acto de sedimentación, eh, la UNAM, la Universidad Nacional, se ha vuelto un gran recinto patrimonial, aunque a veces no hubo una orientación a coleccionar, porque es el, como es una institución a largo plazo, es un destino para legados, inevitablemente, ¿no? Eh, eh, como Va, va, van agregando cosas. Y eso es lo importante que existan eh, instituciones a largo plazo. Es lo que necesitan los, las, eh, los discursos de las colecciones siempre van a estar renovándose. De repente una pieza se va a llamar Tlaloc y luego van a decir no es Chachihuitlicue, no es Huehueteotl, etcétera. Cambia, aumenta la, la información que se tiene, los criterios, las perspectivas, pero lo importante es que haya estos sistemas para que distintas generaciones les den lecturas a ellos. ¿no? Dale. Gracias, Jorge. Yo quisiera entender este ya como el, el comentario de cierre, eh, analicé Luis Vargas, para que vayamos este, ya haciendo conclusiones también, ¿no? Por favor. Muchas gracias, yo creo que, evidentemente, desde su perspectiva y desde su trinchera, cada uno con los recursos que pueda tener están haciendo esfuerzos y hace rato veía eh, también esta cuestión ¿no? de socializar y sociabilizar el patrimonio que tienen y buscar las alternativas. Quizá habrá muchos que tengan recursos mucho más amplios para poder hacer o emplear tecnologías un poco más complejas, mucho más abiertas, pero habrá otros que quizá a través de hacer un rompecabezas, hacer un interactivo, veía hace poco ¿no? un juego de memoria con cine mexicano, que buscaban que la gente interactuara no solamente viendo o observando o visitando el museo, sino también eh, emplear otras estrategias de forma que tengas esta interacción en acercamiento o que no la sientas tan lejanas. Entonces yo creo que los esfuerzos están, evidentemente pues siempre estos efectos como presupuesto, como personal, como otros aspectos pueden jugar en contra. Sin embargo, creo que a partir de lo que puedan tener están generando esas alternativas y que también creo que es una parte sustantiva y importantemente comprender al otro. No a veces somos muy exigentes como público de es que por qué no nos dan esto, por qué no tenemos esto otro, por qué este quizá es limitante o no están tan avanzados como pensamos en museos en otras partes del mundo, cuando en realidad creo que tenemos un gran potencial. O sea, me parece que nuestros museos privados y, y, y públicos, bueno, privados y en términos eh, gubernamentales, tenemos muchos esfuerzos, tenemos muchas colecciones sumamente interesantes, colecciones que existen aquí, y ver justo ese potencial que tenemos. Yo lo que a manera de cierre también, yo una parte que me parecería sustantiva. Comentar es, creo que es el momento también de ejercer las redes, de poder establecer estos vínculos y de realmente de asociarnos con el otro de la mejor manera de cómo enlazar estos esfuerzos de trabajo para que podamos tener un, un potencial y podamos realmente explotar todo lo que podamos tener y ofrecer desde una perspectiva de ámbitos de conocimiento, desde la tecnología, desde la educación, desde todo lo que implica la cultura y realmente poder hacer estos círculos de trabajo que redunden en que la gente se sienta integrada y más en momentos como este en donde no solamente es la cultura en sí mismo sino la empatía el comprender que estamos en distintos momentos en distintos contextos con distintos alcances y que puede hacer ¿no? simplemente socializar el poder de lograr con alguien fomenta mucho esto. Y creo que eh, me parece sumamente importante lo que hemos platicado acá y que también eh, coincido con Luis que decíamos, tenemos una corresponsabilidad y una responsabilidad de coleccionar lo que está sucediendo ahora y no dejar pasar. Yo estoy en contra de que de repente tengo colegas o gente que me dice, ah, pero lo contemporáneo pues es muy nuevo. Ya dejen de si es formato típico o típico, pero en términos del arte actual pues es que a lo mejor porque está nuevo resiste más, o porque está nuevo va a durar mucho más tiempo, y en realidad no, realmente tendríamos que también tener esta conciencia de que lo que hagamos ahora en términos de acervos, de colecciones, es lo que vamos a tener o a ver en un tiempo, en un, en un siglo, en más tiempo, entonces no es nada más como dejar pasar y decir, ah bueno, pues es atípico y es efímero, no, en realidad hay que ver que de esto podemos abonar a que trascienda, y cómo lo apropiamos nosotros mismos. ¿no? Entonces, le agradezco mucho la invitación a, a, a la universidad y la verdad es que muy, muy interesante que son temas que nos, nos rebasan el tiempo, pero bueno, ojalá podamos tener otro espacio de discusión y de reflexión. Gracias. Gracias. Luis, comentario y cierre. Sí, quiero cerrar con eh, tres ideas eh, centrales. La primera es eh, la de compartir, es decir, cuando los recursos son pocos, son limitados, podemos hacer mucho si sí, cada cual suma su parte. Y en ese sentido creo que deberíamos de estar pensando en proyectos en bloque, es decir, interinstitucionales. Lo que el TEC de Monterrey no le alcanza, tampoco le va a alcanzar a la UNAM o a la UAM o a la UACM. Pero si unimos esfuerzos, esta eh, defensa del patrimonio, su digitalización, su el coleccionar, digamos, como el patrimonio de nuestro tiempo puede ser una realidad. Entonces creo que echándole montón eh, siempre se puede más. Entonces esa sería la primera idea, la de compartir esfuerzos, recursos y experiencias y saberes. La segunda tiene que ver con la demanda, la demanda que no puede cesar ante el gobierno, un gobierno que nos ha desilusionado mucho, del que teníamos muchas esperanzas en la cultura, en la ciencia y que nos está dejando de lado y tenemos que defender que eh, tengamos presupuestos que estén a la altura de las instituciones culturales de este país de nuestra herencia del patrimonio y en ese sentido proyectos como el de Chapultepec pues es un escándalo y no deberían estar invertidos allí los recursos sino más bien en las personas que viven de la cultura que está un, un, un sistema de museos que está eh, pues eh, convaleciente Sino moribundo en muchas cosas y con colecciones eh, y patrimonios en una situación muy precaria. Y la tercera es el, el tema de pensar la cultura siempre al lado de la ciudadanía. Es decir, es un derecho ciudadano. Eh, vamos a hacer un mejor país, un país más justo, en la medida en la que de verdad la cultura sea un bien para todos. Y sobre este tema, y esto es un comercial, el, el MUAC va a tener la segunda edición del Museo Digital justo con el tema de ciudadanía y cultura del 10 al 12 de noviembre entonces algunas de estas conversaciones que se han dado en las, en las pláticas que generosamente organizó el TEC, ese es el de seguir andando vueltas y creo que es una buena oportunidad para seguir pensando maneras de hacer juntos Luis, gracias Jorge analice, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, yo quiero dar eh, lugar ya a un comentario de cierre de nuestra directora nacional de patrimonio, de Lucía Macías y bueno, con esto eh, estaríamos cerrando la charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Ana Mata, Luis Vargas, Jorge Reynoso Pollens, Samuel Cepeda y Ernesto Walker por su participación y por compartir el día de hoy. Esta tarde cerramos este ciclo de retos contemporáneos del patrimonio del semestre organizado por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y el Laboratorio Arte AC en donde por medio de estas seis charlas recorrimos algunos retos, algunos simplemente, a los cuales nos enfrentamos las instituciones universitarias y culturales desde el punto de vista de aspectos legales, tecnológicos, creativos, de conservación y preservación digital, y finalmente el tema de hoy de los retos teóricos desde la articulación, investigación y activación de nuevas colecciones. Nos llevamos aprendizajes y reflexiones acerca de estos procesos creativos, de las posibilidades de nuevas colecciones patrimoniales, así como logramos y cómo podemos lograr esas experiencias significativas que mencionaron el día de hoy. Estamos muy agradecidos con todos nuestros invitados de diferentes instituciones y a mis colegas y coorganizadores de este ciclo, Ernesto Walker del Laboratorio Arte AC, Delicet Saldívar, Rafael García y Mabel Mauricio. De la Dirección de Patrimonio Cultural, a quienes agradezco profundamente. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y que pasen muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Tengan una excelente tarde. Gracias.